¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión te voy a enseñar cómo eliminar al usuario administrador por default que trae el módem Technicolor TG582N. Bien, lo primero que tienes que hacer es abrir algún navegador web como el Google Chrome, Firefox, Internet Explorer o Safari, ¿sí? En donde vas a teclear la dirección 192.168.1.254. Una vez ingresado esto, presionas Enter, se te abrirá una página similar a esta, en donde tendrás que ingresar un nombre de usuario y contraseña. Bien, como vamos a eliminar al usuario Telmex, no podemos entrar con este usuario, así que vamos a utilizar al superusuario que trae este módem. El nombre de este superusuario es Superman. Y en contraseña, igual vamos a poner lo mismo, Superman en minúsculas. Bien, una vez ingresados estos datos, le damos un clic en aceptar. Ahora nos vamos a ir a la opción de herramientas, herramientas, y buscamos la opción gestión de usuarios. Acá nos aparecen todos los usuarios que actualmente tenemos en este módem. Tenemos al usuario administrador Telmex, a dos usuarios más que son cuentas para soporte técnico, y al superusuario, el cual solo le puedes editar la contraseña, no le puedes cambiar los privilegios y tampoco le puedes cambiar el nombre. Bien, lo primero que tienes que hacer acá para que eliminemos al usuario administrador Telmex es ir a la opción de acá arriba, buscar la opción configurar. Hacemos un clic allá. Nos aparecerán unos dos botones nuevos en nuestra lista, ¿sí? Acá está el botón de eliminar. Vamos a eliminar al usuario Telmex. Le damos un clic aquí en eliminar. ¿Sí? Nos va a aparecer una pregunta que está acá en la parte de arriba, ¿sí? Que si estamos seguros de que deseamos eliminar al usuario Telmex, y le decimos que sí. Le damos clic en aceptar. Ahí está, ya tenemos eliminado el usuario Telmex. También acá es recomendable cambiarle la contraseña al super usuario, ¿sí? Le damos clic en editar. Le dan clic en cambiar contraseña. Ingresan la contraseña actual, que es Superman en minúsculas. Ingresan la nueva contraseña. Confirman la nueva contraseña y ya le dan clic en cambiar contraseña. Bien, ya no lo voy a cambiar por ese momento. Ahora vamos a definir un nuevo usuario administrador, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es buscar acá la opción añadir nuevo usuario. Añadir nuevo usuario. Nos aparece este formulario en donde nombre, le vamos a poner el nombre que queramos. Por ejemplo, yo le voy a poner este nombre. Y en contraseña le vamos a poner una contraseña que sea segura, ¿sí? Que no sea fácil de adivinar. Vamos a confirmar la contraseña. En privilegios de administración le decimos administrador. Y ya le damos clic en aplicar. Y aparecerá en nuestra nueva lista de usuarios. ¿Sí? Es acá. Acá tenemos el usuario que hemos creado y es el administrador. Ahora falta definir que ese usuario sea el usuario por default. Para eso nos vamos hasta el final. Hasta el final. Y hacemos un clic en establecer el usuario predeterminado. Acá elegimos al nombre de usuario, le decimos pu, le damos clic en cambiar usuario predeterminado. Bien, vamos a comprobar esto, ¿sí? Vamos a comprobar que realmente podamos entrar con nuestro nuevo nombre de usuario. Para eso vamos hasta abajo, le damos clic a cambiar a otro usuario. Nos aparece una ventana similar a esta. Vamos a escribir el nuevo usuario que hemos creado y la contraseña, y le damos clic en aceptar. Ahí está cargando. Ahí está, ya estamos con el nuevo, como con el nuevo usuario. Ahí está acá, el nombre de usuario. Y espero que este tutorial les haya servido. Dejen sus comentarios, denle like al video si les funcionó. Y hasta la próxima.